¿Qué pasa, chicos, muy buenas. Bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día 30 de agosto 2023. Todos bienvenidos en Plataforma Roja y Morada. Estamos hoy en directo, en fin, eh, ya habéis visto, lo hemos colgado de hecho en, en YouTube. Hemos colgado vídeo al respecto, una información que ha salido en el medio eh, generalista, porque trata de información general, vos populi, que habla de que Mbappé. Podría ser jugador del Real Madrid incluso en el día de hoy. Bien, como ya sabéis, la política que mantenemos con respecto a los medios de comunicación en este canal es la de nosotros os ponemos el plato y vosotros escogéis o no comer dicho plato. ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre, como canal que no tiene información propia, es con estas cuestiones lo que siempre hacemos. ¿Vale? Eh, como os he dicho en el propio vídeo, a mí me llama poderosamente la atención. Por ser respetuoso, me llama la atención. Realmente, esta información de Vos Populi. Florentino Pérez, último al fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Es llamativo. Llamativo por todo lo que ha ido saliendo de manera pretérita en los últimos días, desde Francia, periodistas afines a Real Madrid, los José Félix, etc. De hecho, yo creo que ya, como dice aquí Kasser, ya lo están desmintiendo, ¿no? Eh, distintos periodistas, eh, Jusep Pedrerol, Melchor Ruiz, Calabrés, digamos de distinta índole, porque Jorge Calabres no tiene nada que ver con Pedrerol, lo... es decir, líneas informativas distintas. También me dice Kasser Cortegana, bien. Yeah. En fin, voy a ir leyendo vuestros comentarios porque hoy el directo está más caliente que el cenicero de un bingo. Eh, estamos a tope, tanto en la plataforma roja como en la morada. Sinceramente, ya es como agarrarse de cualquier cosa, ¿no crees? Ya, pues sí. Eh... Como dice DJB, es un medio de información de Aliexpress. La gente se agarra un clavo ardiendo. Bueno, yo tengo que decir que tengo una anécdota con este medio porque yo trabajaba en otra empresa justo en el mismo edificio. Y la verdad es que justo en el momento que Vox Populi empezó a popularizarse, eh, pues yo trabajaba muy, muy cerquita de ellos. ¿no? Y la verdad es que tuvieron un caladero de repercusión importante, sobre todo desde, desde lo que digamos es la sexta, que aparecía eh, por ahí... Gaby, Gaby, Gaby Ruiz, no me acuerdo cómo se llama el director, eh, iba mucho a las tertulias de, de Ferreras. ¿no? Eh, entonces, en esto se hicieron bastante potentes y bastante fuertes. Pero bueno, en cuanto a deportes, yo sinceramente no, 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 no les he visto eh, hilar informativamente con cosas o llamar eh, poderosamente la atención con alguna información. ¿no? Dice Kasser, que es, es afina a Libertad Digital, medio en el cual yo trabajé, yo eso no lo sabía. Hola, Dalolo, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, sois un montón, ¿vale? Entonces, si ahora mismo poder saludar a todos es complicadillo. Eh, buenas tardes, señores, dice Hijo de Obispo. No os hagáis muchas ilusiones por si acaso, ¿no? Yo, la verdad es que ya sabéis que no soy de los que me he hecho realmente ilusión con el tema de Mbappé al margen de la ilusión propia del jugador. Mm. Dice Alberto Sánchez que muchos periodistas son cobardes y no arriesgan el único, François Gallardo. Dice, gosso, go, eh, wow, perdón, solo quieren rascar visitas todo humo. Ya, pero es un medio que es conocido y tal, ¿no? O sea, ¿para qué se meten en esto de Mbappé, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Hola, Madridista Total, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bueno. Eh... No es periodista de deportes, es de info económica y lleva un tiempo haciendo noticias económicas del Madrid, del estadio, con tintes críticos hacia Florentino. Bueno, esto es interesante, ¿eh? esto que nos comenta eh, Dalolo una. Muchísimas gracias. Nuevo seguidor en el canal, Dark Omega. Muchísimas gracias. Barbitsen, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Pedro Howie, bueno vais entrando fuertes, ¿eh? vais entrando bien tanto en una plataforma como en la otra, muchísimas gracias. Recordad que mañana tenemos sorteo para los subs en Twitch y para eh, que estéis atentos, pues sobre las dos y media mañana tendremos ese sorteo, vale, de una camiseta cortesía de Fútbol Lufo para los suscriptores, vale, de la plataforma morada. De acuerdo, dos y media mañana último día del mes en el cual los subs de Twitch vais a optar a una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, como por ejemplo las que veis ahí del Real Madrid. Vale, que creo que se ven bien. De igual manera, eh, pues bueno, si queréis que os enseñe alguna más de cerca, pues me lo decís. Eh, a ver, Madridismo al día. A lo mejor Post Populi se enteró de alguna actividad económica en el Real Madrid por eso dio la info. Bueno, pero eso que ha comentado Lolo está muy bien, porque yo no sabía sus tintes de punto crítico ni nada. Eh, entonces, bueno, yo creo que el pescado ya está vendido. Buenas tardes, eh, Juan José Fernández Peinado. ¿Qué tal? Con respecto al tema de los insiders y todo esto, yo me estoy manteniendo en un tono bastante más eh, calmado y sosegado, más que nada porque meditando y pensando, no creo que haya que llevar la línea del canal por, por esos derroteros, no creo que retroalimente nada bueno, sino más bien al contrario. Este canal se dedica a hablar de la actualidad del Real Madrid, opinando, y, y ya está, ¿no? Porque, bueno, he visto que ha salido algún nombre propio de algún insider y tal. En ese sentido... Estoy al margen. Eh, ¿Crees que Kilian eh, se haga oficial en la tarde o en breve? No. Yo creo que Kilian no se va a hacer oficial ni en breve, ni en la tarde, ni en la noche. Eh, tal y como he dejado acá en el vídeo de YouTube, que he dicho que me ha llamado mucho la atención esa información, mucho, con respecto a todo lo que se ha ido moviendo. He hecho vídeo al respecto, porque ha sido una bomba brutal dentro de Twitter, pero al margen de eso, la credibilidad que le doy es poquita. ¿eh? Nunca hay que descartar nada en la vida, pero hombre. ¿Qué tal, Kiki? Muy buena, Edu. A ver, mi padre, que dice, hasta que las noticias no las publico oficialmente el Real Madrid, por mucha ilusión que me haga, no lo voy a creer. Pues hace muy bien, papá. Claro que sí, hombre. Claro que sí. <coughs> Buenas tardes, Kike. Estoy más caliente que el palo de un churrero, pero a la vez, siendo realista, no quiero hacerme ilusiones. No, pues no te hagas ilusiones porque. Porque no. O sea. Ni de coña. Yo veo más a Jalan el año que viene. A Jalan, el año que viene. Yo tampoco lo veo. Lo dejarán el año que viene. Yo no lo veo claro, Rick. Yo no lo veo claro. Hay que ser pesimistas, pero lo mejor es que en tres días se acaba la historia por el momento. Claro. Yo es que creo que no, no va a haber historia. Instagram, Mbappé, y ¿Qué pasa con Mbappé? Rubén Herbella. Ya ha dicho el chiringuito eh, que se queda. Sí, sí, sí. Es lo normal. Buenas tardes. Mbappé no será oficial ni hoy ni mañana, ni en un año. Nunca ha dejado el mínimo. Bueno, eh, lo que ha pasado en las últimas horas, creo que... Mmm, ha habido mucha gente que lo ha comparado, un caso con el otro. Eh, y es lógico, es normal. Aunque haya matices muy diferentes. Pero... Pero es verdad, ¿no? O sea... Mmm... Os voy a poner pues, todo lo que tiene que ver con lo que ha salido de Columbian, ya sabéis que Columbian se ha negado a participar en el entrenamiento de la intrax de Frankfurt y que está expensas de fichar por PSG. A mí ya sabéis que cada cual tiene una historia diferente, ¿no? Pero sí que me hubiera gustado que de alguna manera, pues Mbappé, si de verdad hubiera querido dar un empujón para jugar en el Real Madrid, ese empujón no lo ha dado Mbappé, al menos hasta el día de hoy. No ha dado ese empujón mediático. Público no lo ha dado. Ha puesto una historia en Mbappé. Mm, vale, ha puesto una historia Mbappé. A ver. Me podéis pasar enlace por la plataforma morada, creo, por la roja, por cualquiera de las dos. Me lo podéis pasar. Bomba más acuerdo, más fuego. ¿Qué dices? Ah, eso es que renueva entonces. ¿eh? Uf. Uf, ¿qué dices, niño? Pero me podéis pasar lo de Bueno, lo voy a buscar yo, porque veo que no Es que no puedo estar atento a los mensajes y estar atento a Pero ya está. Yo sé que me ponéis a prueba y es lo que queréis de mí, ¿no? A ver. A ver. No lo voy a poder leer. Y aquí no, por lo que sea, no me puedo meter. No sé, no sé, no me funciona Instagram, el buscador. Ni puta idea. Bueno, voy a buscar por Twitter. Voy a buscar por Twitter. Vamos a ver. Porque. Mmm, joder, si Mbappé ha soltado eso, hombre, pues ya eso es interesante. Pero no interesante en el sentido de que vaya a venir, sino interesante en el sentido de que vaya a renovar o, o algo así, ¿no? Porque yo no pienso que vaya a venir Mbappé. Ya sabéis mi opinión. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Vale, os sigo leyendo. No dijo nada, creo. Vale, no entiendo entonces qué hacéis. Eh, esta novela no tiene sentido, ¿no? Mbappé quería venir al Madrid y que espera si quiere renovar o quedarse, que lo haga, pero esto fue suficiente. Pues en breve a lo mejor sabemos algo. Bueno, gracias por, por esa donación, Clivor. Muchísimas gracias. Este año fuera de Champions en fase de grupos. Hombre, ¿no? No pensemos así, joder. Tampoco seamos tan, tan optimistas. O sea, que Mbappé entonces sí que ha puesto algo. Os tendré que creer. <laughs> Ansu Fati al Tottenham, dice Fran Pontes. Ojo, eh. Ojo a ese movimiento. Es que me parece extraño. Yo estoy mirando por, por Twitter y no... Nadie ha colgado nada, ¿no? De esto de Mbappé que decís. Bueno. <laughs> Bueno, Ramón dijo también, ¿eh? negó todo esto. Por ejemplo, Ramón ha negado la información de la información de, de este medio, ¿no? Yo en Instagram no veo nada, dice Blanco Doble. Perfecto, pues nada. Sería algo que se ha pasado por ahí, algún tipo de cosa truqueada, trucada o algo por el estilo. Si llegan papel, las explicaciones que tendrá eh, que dar en rueda de prensa de presentación. No sé. Mónica dice que no ve nada tampoco. Si este chamo no viene, que se olvide del mejor equipo del mundo porque el Madrid está por encima de cualquier jugador. Bueno, pues para estar por encima de cualquier jugador, bien que hemos insistido en intentarlo traer. ¿Qué pasa con Modric? Irá al Inter de Miami, no me consta. Nada de eso. No me consta nada de eso. ¿Ha salido alguna información? De eso de Modric, del Inter de Miami, es una apreciación vuestra. Vale. Eh, ¿Me habéis dicho que me meta en Bishocker? Estoy en soccer, pero no, no veo nada. La cosa más rara que me ha pasado en directo es lo de hoy. Que Mbappé ha puesto algo y nadie lo menciona en Twitter. O sea, es de lo más raro que me ha pasado en mi vida. Así os lo manifiesto. Yo sigo con PSJ Community y sí información. Ah, y su información. Mbappé no dirá nada el por qué no vino es íntimo y personal. Un buen íntimo y personal no. Quiere cumplir su contrato. Hombre, sí, pero ¿por qué Mbappé pone unos emoticonos con una bomba, con un acuerdo y con fuego? Querrá decir algo. A lo mejor. A ver, Darolo, nos va a poner un poco de contexto con respecto a Vos Populi. Vos Populi es un medio antiflorentino, anti ACS y, por tanto, crítico con el Madrid y ese periodista también, lo que nos lleva a interesantes teorías de por qué publica eso. Pero lo que me llama la atención entonces es por qué esta gente de Voz Populi iba al programa de García Ferreras, si son tan anti-Florentino. Eso es lo que no me cuadra, porque dudo mucho que Ferreras, en su cobijo antiprisa y antimedios que están en contra de Florentino, dé cobijo a periodistas. Bueno, es verdad que también, ponen... también ha dado cobijo al país, ¿no? Algún medio así. Entonces, bueno, es tampoco... Un acuerdo con una marca, no necesariamente una renovación o venta, hombre ya, pero estamos a dos días de que cierre el mercado. Quique, ¿crees que va a haber un movimiento importante en los últimos días de mercado o no? Mi opinión y no información es que no. Yo acabo de mirar su Instagram, dice Blanco Doble y no hay nada de eso. Pues eso. Tranquilidad, chicos, tranquilidad. Ah, los emoticonos los pone en una story donde publica una canción. Ah, bueno. Pues ya está, no creo que sea nada importante, chicos. Pues yo lo acabo de ver y, y sí está. Yo prefiero pensar que no viene si tiene que haber alguna sorpresa que sea eh, positivo. Pues si no viene, ya cuento con ello y no será sorpresa. Si en vez de tanto Mbappé se fichase a Pavar, bueno, pues Pavar pues se va a ir al Inter y un buen punta sin ser el francés ya. Pero mm, ya visteis, no, Antonio Romero en Cadena Ser comentó esto de que a Ancelotti le dijeron que o Mbappé o nada y parece que los hechos van por ahí. Mbappé o nada. A mí me parece un poco absurdo lo que ha hecho Spopuli. Tenía muy poco recorrido. Muy poco recorrido. Entonces, no termino de entender muy bien por qué, por qué han hecho esto, ¿no? O sea, no le veo. Vamos, y Pedrerol ha estado rápido negando la información. ¿eh? Para eso sí que ha estado rápido. Florentino dijo: Sí, lo ficharé, pero no este año. Bueno, también dijo a un aficionado que no iba a haber más fichajes tras José Luis Diego Gule. No sé, o es una renovación, o un contrato nuevo con Nike, o un bombazo, no hay más. Bueno, buenas teorías. Pero, ¿cuál es la razón de que un periodista se arriesgue a publicar algo así? Al periodista. Eh, promedio hoy en día le interesa el clic por el clic más el clic y hombre yo creo que hay límites pero en eso estamos vale aquí os lo pongo vale eh, yo creo que no tiene nada que ver con, ni, ni con el deporte os lo voy a poner de acuerdo aquí está Gracias porque me lo ha pasado, ¿vale? Aquí está, lo veis, ¿no? Esto no tiene nada. Esto yo creo que no tiene nada que ver. Buenas, Lolillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es lo que ha colgado Mbappé en respuesta a una historia. Pero vamos, que tampoco le daría yo. Ahora que me lo acabáis de poner. Yo creo que lo mejor para todos es no hacerle ni puñetero caso a lo que haga Mbappé. Bueno, pero es que también ahí yo voy a lo mismo de siempre. Yo por ejemplo en el canal de YouTube cuelgo un vídeo respecto al Real Madrid Castilla, analizando los puntos de proyección y de ilusión que tengo respecto al Real Madrid Castilla y el vídeo pues no no tiene apoyo, ¿no? Y en cambio hago un vídeo de Mbappé y el vídeo puede petarlo. Entonces. Digamos que a la hora de consumir los productos relacionados con el Real Madrid, en la mayoría de los creadores de contenido, no en todos, pero en los que, digamos, somos creadores de contenido no muy grandes, porque yo soy más bien pequeño, lo que más consumís es Mbappé. Ya luego en otros casos, como Iñaki Angulo, Ramón Álvarez de Mon y canales de, 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 de verdadero valor, pues ahí ya vosotros sí que consumís todos los vídeos. ¿Has estado en urgencias, Lolillo? Pues espero que, que haya salido bien. No sé si era una prueba. Bueno, me cuentas. Lo mejor para todos sería mandar a tomar, a tomar mucho por el ojete a Mbappé y los que hacen vídeos de él. Bueno, yo creo que eso es muy injusto porque tú puedes hacer vídeo lo que quieras, tienes la libertad para ello. Eh, puedes hacerlo, pero no mentir. Es decir, por ejemplo, si yo que no tengo información. Me pongo a... a publicar vídeos de que tengo información sin tener información y empiezo a mentir a la gente. Eso es un problema. Pero si yo simplemente lo que estoy haciendo es trasladar lo que X medios comentan, ya está. No creo que tenga más historia. Estaba claro poner césped y venir a Tortuga. Sí. Bueno, yo no veo ningún motivo para pensar que vaya a venir Mbappé. Ahora mismo, por lo menos. Ahora mismo, por lo menos. No lo veo. Ya sabes en cuando salgo a la calle, hace perisonda y sale orín por el miembro. Uf. Lolo. Kane metiendo goles como churros y nosotros sin un 9. Flor en Flor ya, Floren ya. Está ahí desenfadados, ¿eh? Yo creo que esto no sé si lo dijo Vikingo Blanco o quién lo dijo. Yo creo que al primer pinchazo que tenga el, el Real Madrid, al primero, la gente va a estar muy encendida. La gente está a esto, a esto. Mientras Madridismo al día siga siendo honesto y coherente, seguirá creciendo como canal. Bueno, yo creo que el canal no va a crecer mucho, va a ser un canal intermedio, porque es un canal demasiado diverso con respecto a, a la hora de tratar temas. Tratamos el primer equipo, el femenino, el baloncesto. Eso yo creo que es un, un problema, parece ser para la gente. Eh, Johan, ¿cuál es la plantilla más completa actualmente en Europa? La del Manchester City. Creo. Bueno, Georgia, tú no ves vídeos de Mbappé, pero la gente sí los ve. Vamos, las estadísticas son evidentes. Claro que sí, Fran. Y con tu apoyo, pues todo es más fácil. Gracias. Que sea ya día 2 y nos dejen ya de marear la perdiz con Mbappé. Pues sí, ¿no? Que llegue ya todo y termine y ya está. Y punto. Y <laughs> que revisa la primera estrofa de la canción de Kylian. G Top Boy, transfer Transfera Prix LB, como Moisés Caicedo, a London. Joder, ya. Vosotros tenéis una capacidad. Para, para ver cosas, tío. Uf. ¿Va a venir Mbappé sí o no? Y fíjate, me lo pregunta a mí después de que llevo media hora diciendo que yo no tengo información y que no vendo humo. ¿Cómo quieres que yo te diga eso, hombre? Mbappé es un crack. ¿Un piquito? Vale. Quique, te lo dije ayer, viene. un empate con Getafe el sábado y creo que sería sí sí y encima con parón de selecciones y todo la gente está muy tensa porque no está convencida con el equipo aunque se haya ganado los tres partidos la gente no y de manera respetable oye cada cual a mí hay cosas que no me cierran os voy a grabar vídeos si viene a que veáis Quique llorando de felicidad bueno eso no va a pasar este año al menos Antonio dice si viene si viniera viene para el 2024, esa es mi teoría. Lo de Vinicius baja entre cuatro y seis semanas. Entre cuatro y seis semanas de baja. A ver, ¿cómo está Twitter, tíos? ¿Cómo está la cosa? Mmm. Bueno, Chio Blanco aquí está dando una explicación que comparto con vosotros porque siempre es interesante lo que dice Chio. A ver, aquí os dejo su, su teoría al respecto. A ver, ¿quién jugará más, José Luis o Pues yo me da que José Luis, por desgracia, porque creo que brain es un gran jugador. Última hora, Columbano y PSG 95 millones más cinco variables. José, pásame el enlace de eso, si puedes. Bueno, aquí da esta explicación, si sí, la estáis viendo aquí. No sé cómo lo veis. Lo mejor que nos puede pasar es salir vivos hasta la recuperación de Vini. Luego ya veremos cómo nos apañamos en Champions. Ahora mismo el Real Madrid puede pensar en el corto plazo o en el medio plazo. Si piensa en el corto plazo podéis sacando distintas jornadas, pero va a haber un momento donde el equipo tenga complicaciones. El, el equipo tiene una serie de. De déficit, de problemas. Pero bueno, es mi opinión. Saludos, Quique, desde Venezuela, hombre. La grada del gol. Últimamente habituales aquí. Gracias. Vale, digo lo de la explicación de Chio porque no se ve muy bien o, o algo así. No significará nada, pero esto es raro de cojones, dice Juanma. Eh, Mbappé sube una canción y abajo, tres emojis, bomba, manos estrechadas. La cantante en cuestión responde con un corazón blanco. Y dice Chio. Macho, las casualidades en este caso están siendo de rigurosa coña. Ahí os dejo esa opinión de sio Blanco. Real Madrid 0, Getafe 0. Ya lo veo, meterá un gol. Rita la canta ahora. Tranquilos, hacerle caso a Florentino, pero hasta las 11.59 del día. Bueno, será del día 1. Del día 1 todo es posible. ¿no? que es el último día, creo que te refieres. Por lo de Colomwani dicen que puede ser lo de Mbappé. Yo pienso que no tiene nada que ver. Y la canción habla de, lo sé desde hace mucho tiempo, lo sé desde hace mucho tiempo. ¿Quién nos tiene miedo? Ni siquiera vivimos en nuestro mejor momento. Brian, es tu último momento. Que viva el, el tiempo del dinero, larga vida al tiempo del dinero. Pues sí, especial. Oye, oye, soy diferente, lo sé, lo sé. Joder, pues. Macho. Si hacemos casa tenor de lo del dinero, me da a mí que renueva, ¿eh? No creo que gasten 100 kilos para ponerme en el banquillo. Le sobra el dinero a Paris Saint Germain. El fair, play, el fair play financiero no es algo que tenga relevancia para ellos. Y aparte, eh... Hacen caminos, vasos comunicantes con clubes de, de Qatar, de Arabia, como han hecho en el caso de Diallo, con el caso de Berratti, con el caso de Neymar. Ellos pueden tener 80 delanteros sin problema. Colomuani quiere jugar en el PSG, intentar aspirar a todo, mientras aquí en Mbappé, pues ya vemos lo que ha hecho. ¿eh? Ya está. A ver si lo entiendo, Florentino es el mejor presidente de la historia, pero si no hace lo que... Eh, eh, lo que yo quiero se le pita y ya está. Ahora se os habrá vuelto antimadridista. No entiendo mucho lo que quieres decir. Cada cual que opine libremente lo que sea y no vayamos pasando carnes de madridismo a nadie. Eh, que suficiente tenemos cada uno con nuestras vidas. Cada cual que viva el Madrid como considere. Yo no voy a decir cómo tiene que vivir el madridismo cada día y cada uno. Las gallardas que os hacéis. ¿Por qué me he hecho gallardas? ¿En qué me he hecho gallarda yo? ¿Qué gallarda me he hecho yo? ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? Saludos. ¿Qué pasa Jarreta? Si acaso ganamos la Liga será un milagro con esa plantilla. Bueno, no es fácil. La Liga tiene muchos condicionantes, algunos externos al Madrid. Te paso lo que pasó. Hosain eh, de, de Colombani. Ah, muy bien. A ver. Ah, Andrés Onrubia. Venga, vamos a poner esto, que sí que es interesante siempre lo que dice Onrubia. Ofertón del PSG por Colombani. Bueno, esto iría en la línea de lo que dije yo en modo opinión, de que al final lo único que harán es subir la oferta y ya está. El PSG va a enviar una segunda oferta por Colombani que comprendería más de 80 millones fijos y variables hasta 95. Sería la guinda a un mercado intenso. Dice Onrubia pero esto es el 21 de agosto no o qué a ver voy a buscar <coughs> por qué me pasáis algo del 21 de agosto lo que ha salido en el día de hoy vale te lo pongo Josain vale para que lo veas y el resto es esto boicot de colo muani por el PSG por fin no me paséis artículos del 21 de agosto, que quedó un poquito mal. Un día dicen que hay positividad en la renovación y otro que está a punto de fichar por el Real Madrid. ¿Tú qué opinas? Pues que no va a venir al Real Madrid y que... y que va a continuar en PSG y que la opción que está valorando el Real Madrid es 2024. Saludos, muy bien. ¿Qué tal? Hombre, hay que mirar los artículos, las fechas. El jugador no hay de entrenar, no. Colomuani no, no hay de entrenar. Está tensando la cuerda. Acaba de decir ICIAR con Z que el Madrid. Sí. Lo que habrá dicho ICIAR es lo que tiene que ver con Popul. Y Dudo mucho que ya haya dicho en su propia información que vaya a fichar ahora Mbappé por el Real Madrid. He oído que Mbappé irá al Manchester United porque el dueño del PSG compró el Manchester. Bueno, esa es una teoría. Buenas tardes, Mbappé está al caer, José. Ojalá, pero me da a mí que, que es un triplazo que se ha tirado esta gente de... de Vos Populi, pues. Con el motivo que ellos tendrán, que desconozco cuál es. No estoy en su cabeza. Suficiente tengo con la mía, como para saber qué piensan ellos. Eh, pero vamos me parece poco poco responsable poco poco responsable me parece en fin qué le vamos a hacer si me veis así que estoy mirando es ver que hay algún tipo de nueva información vale respecto a lo que sea Colomboani, Mbappé, vale todo lo que va todo lo que vaya saliendo de acuerdo a ver Gabar, eh, Garuba y Tavares NBA. Yo creo que Tavares va a cumplir su contrato con el Madrid. Antonio dice PSG Community a la cueva. Bueno, se la han jugado desde el principio de verano. De, de venir Mbappé sigo viendo corta la plantilla en cuanto a delanteros. Joder. Yo creo que, que si viniera Mbappé cambia la cosa un poco. Tizana Paula, ¿qué 11 tendrá el Real Madrid el sábado? Mm. En principio, lo normal, lo que, lo que creo que va a sacar Ancelotti, no lo que sacaría, no lo que sacaría yo, ¿vale? Sería Kepa, Carvajal, Rudiger, Álava, Fran García, Suameni, Camavinga, Valverde Bellingham, José Lu, Rodrigo. Ese creo que será el once ante el Getafe. Amigos, a mí me encantaría que no viniera nunca al Madrid. El muchacho sería un constante problema en el vestuario y despachos. Los jugadores también evolucionan. No son una foto fija. No son una foto fija. Yo creo que Mbappé podría evolucionar hacia una serie de cosas. Hola Choli, ¿qué tal? El árbol de Navidad del abuelo, a ver cómo, el árbol de Navidad del abuelo es el que va a poner en Milán cuando le demos la patada en el culo en diciembre. Juego horrible del equipo y peor gestión de la plantilla. Bueno, Choli. Yo cambiaría a José Luis y pondría a Brian. Yo también. Pero hablo de lo que yo creo que, que va a sacar. Eh. Abueloti. Carleto. Me ha dado cacao. Sí, chavales. ¿Qué pasa? Es lo que hay. Se me seca la boca. A ver, madridista total. ¿Qué nos pone madridista total? Esto que pone Tomás Guas, que yo creo que será de coña, ¿no? A ver. Ojo, hay movida en París, en el Eliseo. Concretamente todo empezó en Andorra esta mañana, como hace un par de años, aquella movida que continuó con el 3-1 del Real Madrid en el Bernabéu. Ya nos contarán. No sé a qué se refiere. Yo creo que hay que tomárselo a Tomás Guas como, en esos momentos, como un escritor con un punto, periodista con un punto sarcástico evidente. <coughs> Héctor Macro, buenas tardes. Salió algo nuevo de Mbappé. Llevo un día muy liado y no me enteré de nada. Nada, una información en teoría de Voz Populi que hablaba de que incluso se podría hacer en el día de hoy el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, sin hablar de cuantías, pero sí de algunos detalles con respecto a la operación. Pero vamos, que hay otros periodistas que han negado claramente la información de, de voz Populi y de este periodista y niegan que el Madrid vaya a fichar a Mbappé. Muy buenas Isabel, ¿qué tal? ¿No crees que si no viene Mbappé tendríamos que traer a Blauvić? Es un buen delantero. Eh, sí, eh, Blauvić con una opción como cedido, sin riesgos altos, eh, pagando una cantidad, puede ser. Yo no pagaría un traspaso por Blauvić. Porque van a pedir mucho dinero y sí que me parece que ahí puede tener un riesgo de amortización. Ansu Fati negocia con el Tottenham. Parece ser que Ansu Fati efectivamente estaría negociando con el Tottenham Hotspur una posible salida, lo cual creo que tiene creo que tiene bastante sentido porque el Barcelona necesita hacer espacio. Y Ansu Fati es un jugador que deportivamente creo que no se fían de, de él. Y ahora han encontrado pues, un nuevo crack en el, en, el, en el Barça, en la Masía, que es la Mal, que por cierto tiene una muy buena pinta. Luego vamos a ver cómo el futbolista va creciendo, va evolucionando, pero es verdad que la Mal tiene una buena pinta. Fati, juguete roto y más la aparición del chaval. Claro, yo creo que lo de Anzufati también tiene que ver con las lesiones. Son muchos factores, ¿no? Muchos factores. Hola, Kike, ¿con qué medio puedes comparar a Vos Populi? Bueno, antes lo han dicho por ahí. Se podría comparar con Libertad Digital. Yo creo, se podría comparar como un medio web, como Libertad Digital. Podría ser, podría ser. En tal caso, ya os digo que tal y como he dicho en el vídeo de YouTube, pues veía difícil o arriesgada esa bomba porque todos los caminos mmm, intuyes que van por otro lado, que van por la línea de que va a continuar y de que el PSG lo que va a intentar hacer es renovarlo durante el año. Y luego, en el caso de que no renovase si y Mbappé quisiera dar un giro a su carrera deportiva al Madrid, donde ha mantenido la expectativa real, siempre ha sido, creo yo en el en el 2024. Yo no sé si a veces me llegan o no me llegan los mensajes, está esto de Streamlabs, tío, me funciona como quiere. Como quiere. Dice Madridista Total que puede ser un zasca a los insiders. Yo creo que con respecto a los insiders, depende de cómo hayas ido dando esa información, cómo hayas ido transmitiendo las cosas. Hay gente que ha sido honesta, hay gente que no, hay de todo. Tampoco me gusta mucho generalizar. No creo que todo el mundo sea eh, ni mucho menos gente deshonesta con la información. Y de repente los mensajes me aparecen a cholón y Esto de la hostia esta aplicación. Si Brian no tiene minutos con la ausencia de Vinicius, ya es algo personal de, eh, de Ancelotti. Es que, que no tenga minutos Brian no tiene sentido la plantilla actual. Es un sinsentido. Buenas tardes, José Antonio Bien, Mengono, desde Guinea Ecuatorial. No sería un buen fichaje Lukaku. Me habéis hablado de él. Parece que va a la Roma. Y creo que es un jugador que ha demostrado... Bastante poca consistencia en su comportamiento deportivo y es un futbolista que no digo que no tenga calidad, que no digo que no haya hecho una mala temporada aún con un problema físico, pero no lo, no lo veo, no veo. Además parece ser que va a ir a, según están comentando, que va a ir a la, a la Roma, ¿no? Hombre, Graves en favor, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Muchas gracias. Lukaku fue recibido ayer en Roma como un emperador. Bueno, Mourinho sabrá qué hacer, seguro. O tendrá la idea de saber qué hacer. Mourinho ha tratado con casos muy, extra... muy extraños, difíciles. Si no me equivoco, en su momento. No sé si llegó a tratar incluso con. No, no, con Balotelli, no, ¿no? Pero creo que ha tenido algún caso de jugador. Difícil, no sé si Balotelli, pero algún caso complicado. Y que ha sabido llevar. Mourinho es un entrenador con una gran capacidad de persuasión. 5.000 personas fueron a recibir a Lukaku. Joder. Hombre, ya te digo yo que si Lukaku hubiera llegado cedido al Real Madrid, hay gente que hubiera valorado el fichaje. O su llegada, mejor dicho. Yo en particular, es un tipo que me genera dudas, dudas. Pero bueno, era una posibilidad. Dice Santo Galáctico, suelta a la Roma con Lukaku muy fallón. Hombre, si nos basamos en el partido que jugó con Bélgica, creo que el último partido que jugó de terrible recuerdo para Bélgica, Lukaku falló muchísimas ocasiones, ¿no? Pero yo no creo que sea un mal jugador, simplemente es un tipo con una cabeza un poco mala. Es verdad que Mbappé firmaba hoy con el Madrid, buenas tardes. Bueno, eso es lo que han dicho desde Vos Populi y nosotros hemos estado. En estos eh, 40 minutos de stream hemos estado analizando todo lo que tiene que ver con eso y somos bastante escépticos. La prensa y los youtubers han engañado a la gente en el caso Mbappé, mentiras y más mentiras. Como digo de los insiders que generalizar es malo, pues también es malo generalizar con los youtubers. Más que nada porque yo me considero youtuber. Entonces considero que ese mensaje es absolutamente injusto, en mi opinión. Pero tú ves al Madrid eh, toda la temporada sin un 9, Quique, no tiene sentido. Yo sí pienso que el Madrid es capaz de hacer muchas cosas y, sor y sorprendernos. Eh, no me extrañaría. Quique, como dice el Presi, tranquilos. Sí, 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 yo estoy tranquilo, yo lo mío. Pero vamos, que no va a venir un delante. Eh, parece que es necesario preguntar por Mbappé cada cinco minutos. ¿Quién da la vez? Sí, sí, es un tema recurrente. No sé si Mbappé vendrá y yo le tengo cerradas las puertas. Quique, va a tener que hacer mucho para recibir el perdón de los hinchas. Sí, muchísimo. Si viniera Mbappé mañana mismo, vamos. Contra el Getafe, marca dos goles y ya la gente se lo olvida. En 48 horas se cierra un Ronaldo, un Bale y ¿por qué no un 9? No se va a cerrar nada en 48 horas, chicos. Vamos. Yo lo digo al 99%, en mi opinión. Es que no lo veo. Joselu sufre mucho con la calidad que tiene a su lado. Se le ve en las costuras. A veces no se entera porque los compañeros piensan más deprisa que él. Yo creo que Joselu tiene problemas para la asociación en el juego combinativo. Pero ya eso es algo que yo sabía. Y cualquiera que haya seguido a Joselu desde su etapa en el Castilla. Es un jugador con un mapa de calor muy reducido. Más de uno se va a tener que meter en la cueva, nos dice JM. Me imagino con todos los que han ido vendiendo información, ¿no? De Mbappé. Vos Populi es un medio importante. Bueno, es un medio intermedio. Es un medio que tiene, bueno, tampoco tiene un alcance brutal. No me cuadra que juguemos toda una temporada sin un 9. ¿Qué sentido tiene? Pues el mismo sentido que no tener un recambio para Benzema el año pasado, por ejemplo. A mí no me sorprende tanto como a vosotros. Yo creo que el Real Madrid tiene la idea de que Bellingham sea una especie de, de híbrido entre 9 y 10. Y a tirar y ya está. Y en 2024 vemos a ver si puede salir lo de Mbappé como agente libre. Va a venir Hendrik y ya está. Eh, en eso está el Madrid. <coughs> Veremos qué tal sale. Me parece arriesgado. Ojalá no saliera un buen canterano en la delantera. Bueno, eh, en la cantera ahora mismo, Gonzalo García, que es un jugador que viene del juvenil, y este año va a estar ya de manera permanente en el Castilla. Sí que me parece un jugador con crecimiento, pero no me parece que se le deba dar ya ese cartel, primer equipo. Por cierto, para los que dicen que Ramón va vendiendo humo y estas cositas, que yo siempre he defendido a Ramón informativamente, aunque a veces pueda acertar o no. El Real Madrid negociando ahora mismo en Valdebebas el fichaje de Ilia Bolosi, portero de 16 años del Rayo Majadón, de información eh, sacada en primicia por Ramón Álvarez de Mon. Ramón Álvarez de Mon, eh, es una persona que crea contenido de calidad y que se puede equivocar. Si vais en el histórico de Ramón, tiene fallos. Si vais en el histórico de Ramón, tiene aciertos. Es decir, lo que tienen los periodistas. Pero Ramón no se va inventando las cosas. Yo creo que cuando se compara a Ramón con ciertos insiders y tal, ahí cometéis un grandísimo error. Y muy desafortunado. Creo que algunos de manera absolutamente consciente y otros de manera inconsciente. Pedrerol es un... en una de sus apariciones de Twitch acaba de decir que la Tortuga no jugará este año en el Madrid. Ahora pienso que sí viene. Este no da una. No, no viene y no viene. No viene. Vamos, es que... De repente tendría que dar esto un giro, tío. Gonzalo le, la está descosiendo. Es un jugador bastante top. Bueno, ha metido el año pasado creo que 35 goles en 42 partidos. Jugador que puede jugar de falso extremo, de segundo delantero. Jugador con gol, jugador veloz, jugador interesante. Sí, pero es que, que haya subido ese Mbappé no quiere decir que tenga que ver con el Real Madrid. Que para Mbappé el Real Madrid es algo muy secundario, chicos. Muy secundario. Muy secundario. Mbappé ha priorizado PSG hasta el día de hoy. Y ya está. Colo se estancó las negociaciones. El Madrid no podría entrar en esas negociaciones si el equipo de Colo pide 100 millones. No sé qué es eso. No entiendo que la camiseta con el número 9 quede sin dueño. Nunca he visto o hay algún precedente. No me consta que haya precedentes. Pero siempre tiene que haber uno, ¿no? Siempre tiene que haber un precedente. Pues vamos con él. Vamos con ese precedente. Sin un número 9, pues ya está. Oye, que a lo mejor luego se pone el 9 a alguien. Cuando suba algún chico de, de la cantera o tal, yo qué sé. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿Sorprendente? Sí. Es que las fuentes nunca saben al 100% lo que está pasando. Las fuentes pueden tener otro porcentaje, no ese. Bueno, pero es un contenido que la gente ha comprado. Yo no creo que lo haya hecho de manera premeditada para engañar a la gente. Y aparte, he trabajado en los medios de comunicación y sé perfectamente quién vende humo. O quién puede venderlo. O quién intenta mentir o engañar. Por eso yo creo que en ese caso sí eh, sé de lo que hablo. Bueno, por solo decir que Messi no renovaba, no por acertar en lo de Bellingham, por acertar en lo de Iker Bravo, por acertar ahora en este en lo de este chaval, hombre tiene bastantes de estas. ¿eh? También han tenido fallos, por supuesto, lo estoy diciendo. Yo es que no creo que venda humo, yo creo que acierta y se equivoca. Cuando veis que una persona acierta y se equivoca, no es que venda humo, acierta y se equivoca. Cuando veis que una persona le saca rédito a la de Mbappé es porque la gente se lo pide y se lo compra. Y obviamente, al final, es un contenido que la gente absorbe, absorbe y absorbe. Y luego, por otra parte, hay otras personas que han ido haciendo contenido, contenido, contenido respecto a X fichajes y tienen una retahíla de fallos que es de un 99,9%. Pues yo de esos no me fiaba. Yo me fiaba del que acierta y, el, y del que falla. El que acierta y falla. No hay nadie que tenga el 100%. ¿Me decís PSG Community tiene el 100%? ¿PSG Community ha acertado lo de Pedri? Por ejemplo. Digo, porque se me ha venido a la cabeza. ¿Acierta todo PSG Community? Que he visto yo que este verano eran unos dioses los de PSG Community. Que yo sepan, acertado y han fallado. Y Colomuani listo en París para ser oficial. Hoy en Mbappé se viene, chavales. Ay, ah, se me olvidaba. Se me olvidaba otra de Ramón. Por ejemplo, la de Noel, jugador del Castilla, que también la acertó. En el último directo que hizo Ramón, el chat estaba machacándole. Eso tampoco me parece justo. Si a ti un creador de contenido, un informante, llámalo como te dé la gana, no te gusta, no lo veas. No lo consumas. Ya está. Pasa. Yo esto de, 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 de hacer hogueras... No lo entiendo. En mi manera de ver la vida, yo estoy muy lejos de eso. Y si viene en enero, en enero, Mbappé fuera de la Champions con el PSG, perdona alguna prima que le quede por cobrar y viene en Madrid como Salvador a ganar la Europa League. Joder, Isuni, no me digas esas cosas de la Europa League, por Dios. Qui quieres un crack nunca nos engañaste ni a que Angulo tampoco se van a, a liberar de la retratada yo no me quiero librar de nada simplemente hay que ser transparentes yo por ejemplo cuando he dado información del Real Madrid femenino he tenido un porcentaje de acierto alto pero también he fallado entonces cuando das información asumes que hay cosas que a lo mejor no se dan pero tienes aciertos tienes aciertos y fallos y además no entras en unas contradicciones como hay otras personas que han entrado y ya que en ese sentido a algunos os gustará más o menos también ha sido honesto ya aquí al final genera un poco de todo en el sentido de que hay gente que le gusta gente que no tal lo normal pero yo creo que en ese sentido siempre ha estado bien bueno chicos le estoy dando follow a, todo? eh, a todos a todos o sea a todos los que habéis llegado le estáis dando follow al canal estaría bien hacéis crecer madridismo al día y todos contentos ah, dices que vale, vale, que con lo de Messi ya tú confías en él vale, vale, bueno pero aparte de, de eso que acertó hoy es cuando cogió un impulso mediático muy importante con lo de Messi con otras cosas creo que también eh, pero es verdad que lo de Mbappé pues es un tema que, por desgracia, ha quemado mucho mediáticamente. Desde Panamá opino que Madrid debe olvidar a Mbappé. A mí lo que no me gusta de Iñaki es que siempre quiere meter sus ideas políticas en vídeos de fútbol. Dejé de seguirle por eso. Bueno. Vas sin filtro, Iñaki. Eh, yo creo que eso no es malo. Al final conoces al creador y a la persona. ¡Hola, hola! ¿Novedades? Pues pocas. Novedades, poquitas. Aparte de la información esta que ha sacado la peña de Vos Populi. Que no viene nadie ya este año ni cotiza. Hombre, pues sí. El Tumirribas, Rivas, así estamos. Se fue Cristiano y Benzema y no se fichó un 9 de verdad, solo esperando a Mbappé. Yo creo que el tema de Mbappé está dentro del planning del Real Madrid y al final... modifica planes, o sea, al final estar pendiente de Mbappé te obliga a no optar por otros fichajes, por otros movimientos, donde a lo mejor dices bueno, me arriesgo un poco más, pero es que lo si lo si pones focus en Mbappé, como lo de Harry Kane, que yo sí me creo que el Madrid lo en un momento determinado oh, Ancelotti le gustará. Cholivisión dice, estoy de acuerdo contigo, Quique. Esto es un entretenimiento y todos los que hacéis directos, en el fondo, con vuestras posiciones, lográis entretener y alimentar al aficionado con lo que necesita escuchar, sea en la dirección que sea. Todos mis respetos para toda la gente que os exponéis. Bueno, yo respeto a toda la gente que no intenta mentir ni engañar. A los que intentan mentir y engañar de manera mezquina, a esos no los quiero. Pero a ti te puede gustar más o menos un creador de contenido, pero que al menos sea una persona que no te la quiera que no te la quiera liar. Es lo mínimo. Un mínimo de honestidad. Es lo mínimo. Y no por eso tienes que ser una buena persona o una mala persona. Pero para o sea, es un mínimo. Hay que ser mínimamente honesto. Ya está. Coño, es que no es tan difícil. No es tan difícil. No es tan complicado, de verdad que no. Y creo que en esto de Mbappé ha habido de todo. Gente que ha tratado la info bien, equivocadamente o acertadamente. Y luego hay gente que directamente ha ido a, a liarla. Iñaki Angulo habla de política porque el fútbol español está bañado de política. Hoy día van de la mano. Bueno. Yo creo que se han comunicado <coughs> Oficial, dice Transerlover. Eh, claro, eso es lo que hay que creer. Pero aquí estamos, esperando. Esperando. Esperando a que llegue un 9. Y no vamos a quedar tal cual que así. No vamos a quedar jodidos, chavales. Es una pena, ¿eh? Porque yo creo que sinceramente el Madrid tiene un, un equipo de, de calidad. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Creo que tenemos una plantilla interesante, incluso con las lesiones. Ilusionante. Jugadores jóvenes que ilusionan, que gustan a la gente. Pero cuando te falta ahí algo en el área donde tienes que facturar... En fin. Hola Miguelín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Oye, ma mañana repito, repito, no quiero ser pesado, pero hay sorteo para los subs en la plataforma morada. A las dos y media. Mañana sorteamos una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, la, la camiseta que toca en el mes de agosto. Así que todos atentos, que se viene sorteo para subs en la plataforma morada. Soy muy cansino. Si somos sinceros, no tenemos buena defensa. ni un... Bueno, yo no creo que no tengamos buena defensa. Yo creo que tenemos los elementos justos en defensa. Carvajal creo que ha empezado mejor de lo que yo pensaba. Fran García es un futbolista con una proyección muy valorable. Álava eh... y Rudiger es máximo nivel. Nacho es un buen complemento. Pero cuando se te lesiona militado, pues, oye. Y luego el centro del campo y arriba, pues en el centro del campo vas sobradísimo y arriba vas corto con buenos jugadores y te falta la guinda pero con calidad si tuviera que resumir la locura que se está viviendo si son pone ojo a ver yo a si son lo dejé de seguir en su momento pero no por nada era por temas de baloncesto yo creo que él sabe cómo funciona el show cómo funciona todo y en eso está belingan a mí en esto me está sorprendiendo yo estoy mucho en esta teoría de falta de gol y tal pero es verdad que youth está haciendo una serie de cosas que al menos. Eh... O sea, Bellingham está tapando huecos en ataque. Está camuflando problemas. ¿Cuánto lo podrá hacer? Veremos. Hola Mario, un saludo. ¿Quién es Mario? Yo soy Quique, hombre. Soy Quique Recio. Los que pedís la dimisión de Florentinos merecéis la vuelta a Ramón Calderón. A ver, no lo voy a decir yo así, pero casi, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo con ese, con ese mensaje, aunque voy a añadir un postdata de que en un momento determinado alguien tendrá que presidir el Real Madrid no va a ser Florentino. Pero creo que ha sido un presidente y es un presidente con pros y contras extraordinario. Nada, tranqui, tío. Soy Quique. Pero no te preocupes. Don't worry. ¿Qué porcentaje le das al fichaje de Mbappé? 5%. Y he sido honesto. En, o sea, he sido honesto, pero he sido generoso. No honesto, generoso con el porcentaje. Pero si ¿sí será alguien de su agrado, Florentino lo dejará todo mascado. Bueno, eso ya lo veremos. Eh, espero que sea alguien responsable y que sepa gestionar y estructurar bien el club en todo. Sí, pero no. Esto ya sabéis que yo estoy en la línea, repito, de que esta gente se ha tirado un triplazo y de que era una información muy arriesgada por ser benevolente. Hola, aquí que se escucha un fuerte rumor de que Florentino está hablando con PSJ y puede fichar aquí ya hoy no mismo. Confírmalo, confirma, confirmalo. Eh, yo lo que te confirmo es que no te puedo confirmar nada porque yo no tengo información. Lo que te puedo confirmar es que el sentido común me dice que esto no va a ser así. El sentido común suele ser fácil a la hora de ciertas cosas. Y que con lo fácil que hubiera sido traer a Harry Kane y Pavar para nosotros, quizás sí, para Florentino no, porque Florentino piensa más en el largo plazo que en el corto plazo. Lo de Mbappé es muy sencillo, no va a venir ya que el PSG no lo va a vender. Yo creo que no va a venir porque cuando hubo tres semanas que el jugador estaba de apartado, que si no sé qué, todo eso estaba tensísimo, el Madrid no hizo nada. En eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés Onrubia. O sea, el Madrid, ¿qué es lo que hizo en esas semanas? Se hablaba de un intermediario, de no sé qué. A hechos prácticos, nada. Nada. Madrid realmente ha estado a la expectativa. El PSG con seis delanteros y el Madrid, hombre, solo con uno no, porque tú en el PSG está metiendo delantero también Asensio. Digamos todo. El Real Madrid va a ir con tres delanteros y medio, no con uno. Que son Rodrigo, José Lu, Vinicius y el medio es Brain. Que es un híbrido entre centrocampista y atacante. Más atacante que centrocampista. O sea. Contemos que Brian puede serlo, venga eh, cuatro, pero no son, pero uno de ellos es Joselu con todo el respeto. Por eso digo lo del tres y medio. El Madrid tiene que ir con cuatro o cinco atacantes de máximo nivel, sí o sí. Ya, pero Guller es un jugador que ni siquiera hemos visto en, en, en España, o sea, es un auténtico elemento que hay que abrir y tampoco sabemos exactamente qué tipo de capacidad goleadora va a tener. Es un jugador demasiado incógnita como para contabilizarlo. A mí me parece más un, 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 un origen de Osil que otra cosa. No lo sé. Pero habrá que ver. Lo de uller. Habrá que verlo. Yo creo que Florentino quiere dejar eh, lo que no puede ir, y eso es, es no es debatible, de verdad que no, no lo es. Es que por la lógica deportiva no lo es. No puedes ir con un 9 solo como José Lu. Ya está, lo siento. A quien le moleste, de verdad, que lo entiendo, eh, pero es que para mí no es debatible eso. No es debatible. O sea, todo es debatible, sí, pero fríamente no lo es. Yo creo que Florentino quiere dejar el legado del nuevo Bernabéu y Mbappé y se retira. ¿Ah? Valverde es que no es extremo derecho. Es un centrocampista con llegada. Sigo pensando que no es casualidad que Mbappé poste esa canción cuya primera frase traducida al español es: Soy un top boy, eh, transferencia a precio elevado como Moisés Calicedo a Londres. O sea, que puso lo mismo que Moisés Calicedo. Oye, pues ya está. A lo mejor se viene. Y hasta que no vea que sea oficial el fichaje de Mbappé, no eh, lo creo. Normal. En esto de Mbappé salen damnificados informativamente, seguro. De un modo u otro. Van a salir damnificados. Es lo que hay. En fin, chicos. Pues nada. Eh, voy a luego preparar un vídeo del Real Madrid femenino que me apetece hacer del partido ante el Tigres y a lo mejor se viene más cositas vale estaros atentos mañana sorteo mañana sorteo a las dos y media no digo nada para los subs y nada muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal que estáis ahí al otro lado como siempre es un auténtico gustazo teneros ahí vale voy a ir haciendo una raíz eh, tengo una duda El quinto grande no está, ¿no? Estaba buscando yo. No estaba. Os dejo con Gigi, ¿vale? Que seguro que está con ganas. Mandadle un saludo. Sé que no me va a mencionar, pero bueno, mandadle un saludo igualmente porque hace un contenido sensacional. Abrazo fuerte. Hasta mañana. Chao, chao. Estamos ahí, ¿eh? Se está haciendo la raíz. Vamos a tope.